Hija, mírame, conversemos. ¡No quiero! ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué te tuviste que separar con papá? ¿Por qué? ¿Por qué solo tengo que vivir contigo? Mi amor, lo que pasó con tu papá pasa en muchas parejas. Además, yo soy tu madre. ¡Tú eres mala! ¡Te odio! Hija, no me hables así. ¡Te odio! ¡También a mi papá! ¡Ojalá se muera! ¡Hija! Toma asiento. Acá tengo las respuestas, las hojas que necesitas para aprobar. Mira. Qué linda que estás. ¿Qué le pasa? No te puedo decir que estás linda. ¿Por qué me habla así? No entiendo. No te asustes, tranquila, ven. No me puedes. Hey, ¿qué pasa? Tranquila, ¿qué vas a hacer? Aléjate de mí. Tranquila. ¡Aléjate de mí o grito! ¿Qué vas a gritar? ¿Quién te va a hacer caso? Si todo el mundo sabe que eres una mala alumna. Es más, yo puedo decir que... Sobrina, son las 4 de la mañana, estas son horas de llegar. ¡Sigues haciendo lo mismo! La culpa la tiene mi papá por abandonarnos. ¡Eso! ¡Eso arruinó mi familia! ¡Arruinó mi vida! Para mí ya nada tiene solución. ¡Eso no justifica lo que haces!
las enseñanzas de Dios. ¡Yo no creo en eso! ¡No creo! Tú, conociendo el bien y el mal, prefieres la basura. Amiga, ¿te encuentras bien? ¡Ay, no me... Amiga, ¿te encuentras bien? ¿Qué tienes? ¡Déjame! Amiga, ¿qué te pasa? Me quiero morir. Sí, amiga. ¿Eres tú? Sí. Dios cambió mi vida. ¿Recuerdas que llevábamos una vida desenfrenada? Dios ha permitido este momento. No sé por lo que estarás pasando, pero ten fe en Jesús. Todo cambiará. Con Cristo a tu lado, la tormenta ha pasado. Si tenemos fe en Jesús, amiga, alcanzaremos lo imposible.